Estamos nuevamente viendo el episodio, que recordemos, tenía a Insaurralde y a Silva. ¿Quién queda en el medio, Marta? ¿Quién es el que está tratando de separar? No veo, pero tiene a los ahí dos... Ahí se mete Benedetto también. Sí, antes, tiene a los dos, decíamos, en la misma defensa, ¿no? En el mismo equipo, que esto es lo llamativo. Y lo que se ve también, Diego, es el enojo y el fastidio de Guillermo y de Gustavo, ¿no? Como diciendo, más allá de la situación, de la calentura en sí, que a todos le pueden pasar, lo que genera esto, sí, sabiendo que el entrenamiento era finalmente a puertas abiertas, ¿no? Y con presencia de la prensa. Sí, yo, Martín, no quiero ir más allá. No quiero ir más allá. Pero lo primero que se me viene a la cabeza es... ¿Qué hará este cuerpo técnico? Porque este cuerpo técnico no es uno más como los últimos cuerpos técnicos que han pasado por Boca. A Centurión, por cuestiones extradeportivas o conductas o inconductas fuera de lo deportivo, no lo han sancionado. ¿Por qué? Porque decía... El entrenamiento comienza a las 8 de la mañana, termina al mediodía. Acá Centurión, más allá de lo que haga en su vida privada, es profesional, fue profesional y no necesita sanción alguna. Perfecto. Ahora, en su momento, lo sancionaron a Osvaldo por estar dentro del club en ese momento, en un partido o en un entrenamiento. Le presta mucha atención a las situaciones de conducta dentro de cada entrenamiento y dentro de cada partido. Por eso... después del antecedente que tiene este cuerpo técnico con Daniel Osvaldo, yo no me animo a decir serán benévolos, serán muy fuertes en las decisiones que tomen respecto a Jonathan Silva y Juan Manuel Insaurralde, pero me parece que en principio para nada es comparable con lo que ha decidido este cuerpo técnico respecto de Centurión, porque en ningún momento las situaciones de Centurión fueron vividas en el lugar de trabajo. No sé si me explico. Sí. Claramente, de todas formas, imaginamos que la charla que deben tener la tendrán a puerta.